para pequeñines. Hoy en Océano de Juego presentamos este Good Speed, juego de Devir, traído a España a mano de Devir, su editorial madre es Pandasaurus Game, creado por Alan Hill y Clayton Hargrave. Las ilustraciones corren a cargo de Jess Ringler. Juego de 2 a 5 jugadores para mayores de 10 años y una duración aproximada entre 60 a 90 minutitos, tirando más a los 90 que a los 60. ¿De qué va el juego? En el juego estamos en la carrera espacial. Cada jugador tendrá, formará parte de una potencia. Y lo que queremos es ser la mayor potencia en la carrera espacial, y nunca mejor dicho. Lo que tendremos que hacer en este juego, mezclaremos muchas mecánicas. Mezclaremos la mecánica de negociación, mezclaremos la mecánica de subastas y la principal, que es la de colocación de trabajadores. Cuando el juego se juega en 10 rondas, cuando se acaban esas 10 rondas, se hace una última y se hace recuento final de todos los puntos. Se puntúa por muchas cositas, así que no podéis iros a centraros en una cosa, así que tenéis que nivelarlo. Hablando de niveles, pues es un juego medio durito, ¿de acuerdo? No es ni familiar ni tampoco durete, es medio durito. Bien, hablando un poquito de este God Speed, que personalmente me ha gustado mucho, vamos a ver cómo se juega. Bien, pequeñina, ahora vamos a explicar cómo se juega este Good Speed. Lo vamos a pasar pirata. Hoy, como veis, tenemos un gran amplio tablero delante de nosotros. La cámara está muy alta para poder ver este gran tablero. Como lo veréis, ahora está un poco desordenado. Vamos a ordenarlo. Vamos a empezar primero con la preparación del tablero principal y luego pasaremos al tablero de los jugadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a tirar los componentes. Aquí tenemos los componentes que van a, los recursos que va a haber en el juego. Hacemos una reserva. Hay muchos más componentes, pero hemos hecho una pequeña selección de eso. Aquí las diferentes losetas que vamos a utilizar. Luego aquí tenemos la fase lunar, tenemos 10 turnos. Cogemos la luna y la colocamos aquí en el número 1. Luego tenemos aquí las fases lunares, que hay tres cartas de fase, tres fases, y cada uno tendrá, tenemos la primera fase con 4 cartas. Cogemos una y las demás a la caja. Lo mismo con el 2 y lo mismo con el 3. Y las colocamos cada uno en su zona correspondiente. Aquí, aquí y aquí. Vamos haciéndolo todo lo que es el tablero, ¿de acuerdo? Aquí en el prestigio lo que tendréis que poner en vosotros, cada jugador, una banderola en la casilla de salida, de esta manera. Los recursos, los cristales los ponemos en sus correspondientes lugares, que son estos. Luego el consejo superior, ¿cómo se forma? Cada carta de consejo tendremos que separarla por mazos, que es aquí donde nos viene, es el, son el biólogo, el capitán, el comerciante, el embajador, etc. Y el ingeniero, tampoco tan etcétera. Lo separamos cada uno en 5. Y luego cogemos 2 de cada uno, ¿vale? Para hacer las 10 rondas. Cogemos 2 del biólogo y las demás fuera. 2 del capitán y las demás fuera. 2 del comerciante y las demás fuera. 2 del embajador y las demás fuera. Y 2 del ingeniero y las demás fuera. Coincide de que cada turno, o cada ronda mejor dicho, va a salir una carta en el consejo superior, ¿vale? Dejamos así, por ejemplo. Lo colocamos aquí. No os preocupéis si no lo veis, porque después nos vamos a centrar en cada acción. Vamos a ir, la cámara estará más cerquita. Luego tenemos los abastecimientos. ¿Cómo se forma el mazo de abastecimiento? Primero tenemos que separar las cartas dependiendo del número de jugadores. Aquí, por ejemplo, nos dice que se utilizan para cuando somos 4 o más jugadores y esta cuando somos ya 5. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una partida para 3. Entonces aquí ya tenemos separados estas, como ya hemos dicho, a la caja. Ya hemos separado las cartas. Tenemos las de una fase lunar, 2 fases lunar y 3 fases lunar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la de una fase lunar, pues la barajamos y las ponemos en la parte superior. Luego vendría la fase número 2.
barajamos y la ponemos en la parte debajo de la parte del número 1. Luego vendrían estas losetas, bueno, mejor dicho, estas cartas que vienen aquí con un borde morado, que son losetas de poder, que son estas, que las barajamos y las ponemos debajo del 2. Y luego tenemos la fase número 3, que la tenemos aquí, pues la barajamos y la ponemos debajo. Con lo cual, la última será la fase número 3 y la primera será la fase número 1, que lo colocamos así. Para las primeras partidas se recomienda que se quiten las cartas de condición de victoria. Estas cartas van fuera de la partida, ¿vale? Para hacerlo un poquito más sencillo. La loseta del jugador inicial, aquí en su correspondiente sitio. Y luego tenemos aquí las diferentes cartas de desarrollo, ¿vale? Tenemos el comercio, exploración, infraestructura y aquí la defensa. Pues bueno, barajamos y la ponemos en su correspondiente lugar. Vale, ya tenemos la preparación de lo que es la partida. Y ahora lo que nos vamos a hacer es la preparación de cada uno de los jugadores. Así que allá vamos. Cada jugador debe de tener su tablero personal, sus cuatro banderas que le representan a ese país, en este caso América. Luego tendremos cinco profesionales que vendrán con su número, el capitán, ingeniero, comerciante, el biólogo. Lo dejamos aquí. Tendremos también las cartas de recursos. ¿Vale? Lo que nos van a dar el tipo de recursos. Y empezamos con este inicial, que viene con la estrellita, que es el almacén. Y lo ponemos aquí. Los demás lo dejamos a un lado. Bien, esto sería como empezamos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues cada jugador cogerá un objetivo inicial y se lo quedará. Esto es secreto, ¿vale? Lo pondrá en su zona de juego. Y luego tendremos que coger las demás cartas, se van a la caja. Y luego tendremos que coger la carta de bodega, que viene con la ficha de desempate, más el número de jugadores menos uno. Como hemos dicho que somos una partida para tres, cogemos dos cartas, más la de empate, y barajamos. Las demás cartas que no se usan van fuera de la partida. Cogemos y esta, en la nuestra, pues nos darán un recurso que nos muestran ahí. Pues este, el cohete y la ficha de desempate. ¿Vale? Y con esto ya no nos sirve. Esto ya directamente lo podemos dejar en esta zona o lo podemos descartar, como vosotros queráis. Más cositas. En el objetivo inicial, si nos sale que tenemos que hacer un almacén, como ya lo tenemos hecho directamente, este objetivo lo descartamos y cogemos otro nuevo. Bien, pues una vez realizada la preparación de cada jugador, vamos a ir explicando vamos a ir explicando las partes que contienen una ronda, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a explicar ahora la fase número 1, que es la fase de consejo superior. En esta fase levantaremos la primera carta y veremos lo que nos dice. En este caso nos dice aterrizaje lunar. Para ocultar todo el mundo nuevo hace falta una gran mentira. Asegurémonos lo suficiente cooperación de todas las agencias para poder hacer lo que hemos venido a hacer. Aquí nos dice el trabajador que necesita, en este caso un embajador. Y lo que pasa si se ignora y lo que se pasa si se realiza. Bien, en este caso nos tendremos que poner todos los jugadores de acuerdo para ver si se hace o no se hace. Si todo el mundo lo hace, adquiriremos, todo el mundo pondrá su trabajador. Una vez que se haya colocado, no se puede mover hasta la siguiente ronda, que ya sí lo recuperaremos. Si todo el mundo lo coge, pues nos llevaremos, en este caso, pues este recurso o este recurso, cada uno de los jugadores. Si ninguno lo cumplimos, pues todos haremos una penalización, que ahora lo enseño. Pero si a lo mejor, por ejemplo, el americano y el soviético, que han utilizado los embajadores, dicen que sí, pero la Unión Europea dice que no, como no hay consenso, no se llevará la bonificación. Pero los americanos y los soviéticos no se llevarán la penalización.
la bonificación, no se llevará ni bonificación ni penalización. Pero la Unión Europea, al no entrar dentro del consenso, vamos a llamarlo así, vamos a hacer un poquito de zoom para que lo veáis, ¿vale? Ahí tenemos el track. Y aquí, como no se ha realizado esto, pues se bajará en la Unión Europea en estos tracks. Bajará en este y bajará en este. ¿Vale? Lo pondremos así, por ejemplo. Para abajo. La segunda fase del juego sería la fase de abastecimiento. Lo que tenemos que hacer es rellenar esta fase. Pues lo primero que cogemos el jugador inicial y lo colocamos aquí. Y lo segundo, pues cogemos las diferentes cartas y las vamos colocando aquí. Una vez que se hayan colocado, pues puede haber de diferentes cartas. Puede haber recursos, que una vez que lo cojamos, pues lo llevamos. Tanto los técnicos como alguna mejora, no las llevamos a nuestra zona de juego. Y las reliquias, por ejemplo, no las llevamos a nuestra zona de juego también. Esto llevaríamos a la mano y esto a nuestra zona de juego. Las reliquias solamente podemos tener una. Así que si nos sale otra, pues no podremos pujar por ella. Y si no hay más remedio, pues nos la llevaremos y subiremos en uno de prestigio en cualquiera de los tracks que hay. Pero ahora explicaremos. ¿Cómo podemos hacer la puja? Como hemos dicho, esto es una fase de pujas. Entonces, todos los jugadores cogerán a sus fichas, a sus trabajadores. Por ejemplo, el soviético coge a este capitán y tiene valor 4. ¿Vale? Si queremos añadirle más valor, podemos utilizar tanto los créditos como los autorobots, ¿vale? Que nos aumentarán en 1. Por ejemplo, hacemos que el jugador soviético apuesta esto, el jugador americano apuesta esto, y el jugador de la Unión Europea, pues todo el mundo tenía que ir con los puños, vamos a dejarlo así, apuesta esto, ¿vale? Sea visible. Se hace así, 1, 2 y 3 se hace, pues se mira. Pues el jugador soviético tiene 4, 5 y 6. El jugador americano tiene 3. Y el jugador europeo no tiene nada, ¿vale? No ha querido entrar en la puja. ¿Qué significa esto? Que él no podrá optar por coger ningún elemento. Cuando se haya visto quién es el ganador de la puja, que en este caso es el soviético, elegirá una de estas 4 cosas. Pues, por ejemplo, elige esta y automáticamente se lleva los recursos. Y esta carta, pues una vez que se haya hecho, se lleva al descarte, que lo tenemos aquí debajo. Ahora lo enseñaré antes de terminar la fase. Bien, esto, los recursos que se han utilizado, pues se devuelven, esto se descarta. Los recursos que no hemos utilizado, como pueden ser estos, no se descartan, se llevan directamente otra vez a la mano, no valen nada. Una vez hecho esto, pues le toca al jugador 3, se lleva esta carta, que se la lleva a su zona de juego, y cuando le vuelva a ver todos los jugadores hayan cogido algo, volvemos a coger cosas hasta que no haya nada. En este caso, pues como hemos apostado, el jugador europeo no ha jugado, pero los demás sí, pues el jugador soviético se lleva esta carta y el jugador americano se lleva esta. Los trabajadores que hayan sido como apuestas se dejan en esta zona. Estos no se podrán utilizar para las siguientes acciones. Bien, y como hemos dicho antes, cuando cogemos una carta y utilizamos, se lleva a esta zona, que es la zona de descartes. La ponemos aquí, cogemos los recursos y lo llevamos a nuestra zona. Bien, una vez explicado la fase número 2, vámonos con la fase número 3. La fase de acciones, solamente en esta fase se realizan 2 acciones, ¿vale? Colocamos un trabajador, realizamos su acción y le tocaría al siguiente jugador, así en ronda, hasta hacerlo 2 veces. Si no se tienen trabajadores, pues se tiene que pasar obligatoriamente. Y si no queremos hacerlo, también pasamos directamente. Como veis, a la zona de comercio, pues tienen que ir los trabajadores que sean comerciantes, la zona de exploración, los exploradores y así sucesivamente. ¿Cómo se realiza esto? Pues cogemos un comerciante en nuestro turno y lo colocamos aquí. ¿Con esto qué generamos? Generamos 2 cosas. Realizamos la acción de aquella y además tapamos un hueco, ¿vale? Este ya no puede ir
ningún trabajador de otro jugador a esa zona porque ya la tenemos ocupada. A no ser que diga otra cosa los asistentes. Pero bueno, de momento vamos a hacer, vamos a explicarlo así. Si lo ponemos aquí, ¿qué hacemos? Pues lo que nos dice aquí, ganamos dos recursos de uno de estos. Pues cogemos esos recursos y los llevamos a nuestra zona de juego. Tanto el comerciante puede ponerse aquí y ganar esos recursos, como puede ponerse aquí. Las zonas de abajo siempre son las mismas para las cuatro localizaciones. En este caso sería coger tres cartas, las miramos y nos quedamos con una. Las demás las llevamos aquí al descarte. Vale. Pues esto sería el comercio. Pasa el turno, nos toca a nosotros. Pues cogemos el biólogo. Y podemos hacer dos cosas. O colocarlo aquí o colocarlo aquí. Si lo colocamos aquí, hacemos la misma acción que aquí. Cogemos tres cartas y conservamos una. Las demás las descartamos. Si lo colocamos aquí, robamos dos cartas de los mazos de recursos. Vamos a bajarlo un poco para que lo veáis. Que aquí tenemos estos mazos de recursos y estos mazos de recursos. ¿Vale? Este y este. O podemos coger los dos. Vamos a quedarnos aquí para poder explicar las siguientes acciones. Pues tenemos la acción de defensa. Pues cogemos al capitán y lo colocamos aquí. Y nos dice, revisa la pila de descartes de la zona de abastecimiento y coge una carta. Pues nos vamos a la zona de abastecimiento del descarte y podemos coger, esta. Una carta que estuviera descartada. Por ejemplo, cogemos esta y como está, la realizamos. Directamente cogemos, la tomamos y como es una acción, directamente nos dan esos recursos. Eso es lo que haría aquí el capitán. Si la ponemos más abajo, como es aquí, pues hacemos la misma acción que esta, ¿vale? Y si la ponemos aquí, el ingeniero, lo mismo, la misma acción. La misma acción se realiza para las cuatro zonas de juego. Si colocamos el ingeniero aquí, realizamos la producción. ¿Cómo se realiza la producción? Pues nos vamos a nuestro tablero y nos piden una serie de requisitos para realizar las diferentes módulos de producción. Aquí nos piden un crédito, mineral y cohete. Aquí nos piden otra cosa. Aquí nos piden esto, esto y así sucesivamente. Vale, cuando nosotros completemos esto, imaginamos que gastamos eso, pues directamente lo creamos y lo ponemos en nuestra zona de juego. Pues hemos creado la fortaleza, pues la ponemos aquí. Cuando sea final de ronda, se genera estos beneficios, ¿vale? Como tenemos el almacén y tenemos la fortaleza, generamos esto y generamos esto. Bien, esto sería lo que hace el ingeniero, ¿vale? La infraestructura. Ahora vámonos un poquito más abajo, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito. Este vídeo sí que trabajamos con las cámaras porque es bastante grande y lo quiero ver lo mejor posible. Aquí tenemos la zona de diplomacia y la zona de desguace. Simplemente aquí podemos colocar a cualquier jugador, ¿de acuerdo? No tiene que ser ninguno de los cuatro. Miento. En la diplomacia va el embajador, ¿vale? Aquí sí podemos poner cualquiera y además todos los que queramos. El embajador, si lo colocamos aquí, podemos hacer cualquier carta de desarrollo. ¿Qué significa esto? De que si, por ejemplo, tenemos esta carta en nuestra mano, completamos, damos todo esto y aumentaremos en los diferentes tracks. En este track, y además obtendremos más recursos. Bien. Esto es lo que haríamos aquí. Si lo hacemos aquí, directamente cogeríamos una carta que nos interesa a nosotros, la que nos interese, y además dos recursos de autobots creo que se llama. Y los demás cogerán una de estas recursos. Esto sería con el
embajador. Y aquí en el desguace puede ir cualquiera, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, y pueden ir las veces que quiera, ¿vale? Antes siempre hemos tapado, pero aquí pueden ir mucha más gente. Tiene una capacidad ilimitada. Y aquí simplemente cogemos un recurso. Cosas que hay que explicar. Lo último que me gustaría explicar es que aparte de poner los diferentes trabajadores, también podemos poner los ayudantes, ¿vale? Pues por ejemplo, hemos dicho que si antes tapábamos uno, si antes colocamos aquí en la defensa, vamos a ponerlo aquí, y se coloca aquí, no podemos, pero con el ayudante, que nos dice aquí, juega la fase de acción como de un solo uso. Y sí podíamos hacer esa acción, ¿vale? Hay algunas cositas que cambian a la hora del juego. Bien, una vez explicado la fase de acciones, vámonos con la última fase del juego. La última fase que nos queda del juego sería la fase de resolución o una fase de mantenimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es producir en nuestra zona. ¿Cómo se produce? Pues vemos los edificios que hemos creado y aquí nos dice la producción que hacemos. Pues la fortaleza la tenemos construida, pues nos dará un cohete y lo llevamos aquí. El almacén nos da unos créditos, pues ponemos aquí. Hemos podido construir la reliquia, aumentamos en este track. Cada jugador tiene un diferente track, ¿de acuerdo? Pues el americano aumenta aquí. Ni el Biops ni el Xenolab lo hemos creado, el Xenolab, perdón. Así que esto no lo aumentamos en nuestros recursos. Como hemos ganado hasta los Z de poder, nos dice aquí que durante la fase de resolución, que es esta, ganamos todo esto. Entonces, directamente cogemos esos recursos y los ponemos, ¿vale? Como somos el jugador inicial, pues después lo haremos en sentido de las agujas del reloj. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger a todos nuestros trabajadores que están en juego y llevarlos a nuestra zona de juego. Este también por aquí es perdido. El jugador inicial lo colocamos en su zona de juego y bajamos el track de fase, lo ponemos ya aquí, y la loseta de desempate la pasamos, si también la tuviéramos nosotros, también la pasamos al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Bien, realizado lo que es la fase de resolución, que a mí me gusta decir la fase de mantenimiento, vamos a irnos a darle el último tirón a este vídeo. Vamos a explicar ahora lo último que nos queda en el tablero, por explicar, ¿vale? Que no va en ninguna de las fases encorsetadas, por decirlo de alguna manera. Vamos a explicar la fase lunar, vamos a explicar el prestigio, vamos a explicar los hitos y cómo se consigue la xenorreliquia y las diferentes losetas de poder. Vamos a empezar primero a poner prestigio. Como veis, cuando llegamos a 4 o a 8, hay aquí como un splash, aquí viene como una supernova, creo que dice el juego. Entonces, cuando llegamos aquí, nos dice que podemos coger un recurso cualquiera de los que tenemos en la reserva. Pues cogemos, por ejemplo, cristales y nos los llevamos a nuestra zona de juego. ¿Vale? Cuando lleguemos a 8, pues volveremos a coger otro. Si hemos pasado, hemos cogido y hemos pasado y retrocedemos por lo que sea, no lo volvemos a coger, lo cogemos solamente una vez, no lo cogemos, vamos para atrás y para adelante, no. Siempre que lo pasamos, lo cogemos, pero si retrocedemos, no lo volvemos a coger. Bien, esto sería con el prestigio, ¿vale? Podemos llegar hasta 12, y el primero que llegue, cuando se llegue a 12, pues también se llevará un recurso. Fase lunar, que tenemos esa. Como veis, en cada tres fases, podemos hacer una acción. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de que cumplamos una carta, le ponemos nuestra banderita diciendo que hemos ya esa fase la hemos realizado. Cuando cumplamos la carta, automáticamente ganaremos 3 puntos de victoria. Tan sencillo como eso. Los hitos. Los hitos es el primero que los realice, se llevará el hito. Y cuando se lleva el hito, podemos perder la reputación, vamos a decirlo de una manera, pero no perdemos el hito. ¿Cómo se realiza esto? Pues el primero que haga tres
construcciones, tanto de las diferentes, tanto de comercio como de defensa, infraestructura o exploración, se llevará su hito. El primero que llega a 12 en prestigio se llevará este hito. Quiero decir con esto que si estamos en 12, o superamos a 12, y bajamos, como este hito no lo perdemos, ¿vale? A diferencia de que no recogemos aquí no lo perdemos. El primero que tenga 4 de las diferentes infraestructuras se llevará un punto, y el primero que realice las 4 infraestructuras personales se llevará este hito, ¿de acuerdo? Estos son todos los hitos que podemos ganar para la puntuación final. Lo que nos queda por explicar es cómo se realiza la reliquia, porque en el juego, en la aplicación hemos dicho que ya estaba realizada, pero no hemos dicho cómo se realiza ni cómo se consiguen las losetas de poder. Muy sencillo, la reliquia, pues tenemos que cogerla en el momento de que se abastece en esta zona, la cogemos, la ponemos en nuestra zona de juego, y cuando tengamos que colocar trabajadores, la podemos colocar aquí y realizamos y construimos la reliquia. También nos puede salir esta loseta de poder. Simplemente cogemos la carta y cogemos la loseta y la colocamos en nuestra zona de juego. Hay que decir de que podemos tener la loseta de poder, pero si no tenemos la reliquia, no hacemos su función. Primero tenemos que tener la reliquia, luego la loseta de poder, y poder así hacer las dos cosas. Pero si no tenemos la reliquia y la senorreliquia, no podemos realizar la loseta de poder. Bien, explicado las últimas cositas que nos quedaban, lo último que me queda explicar es cómo se finaliza. Bueno, el final de partida es el que cuando se llega a la décima ronda, se acaba la partida, y ahora sí vamos a explicar la puntuación final. Lo último que nos queda por explicar es final de partida y puntuación. La partida se termina en el momento que tengamos la décima ronda, se acaba la partida y puntuamos. ¿Cómo puntuamos? Pues tenemos que puntuar dependiendo de las diferentes zonas que tengamos aquí. Por ejemplo, empezamos con los prestigios, ¿vale? Que son estas 4, la de defensa, comercio, infraestructuras y exploración. Puntuamos si el primero que esté en el track se llevará 8 puntos de victoria, el segundo se llevará 4 y el tercero se llevará 2. Cada uno lo apunta en su hojita, ¿vale? O en su zona de juego, mejor dicho. Si empatamos, si por ejemplo este está, el americano y el soviético, en el track de biología, de exploración, están en primera y en segunda posición, se suman y se divide entre 2. Sería 8 más 4 sería 12, dividido entre 2 serían 6. Siempre se redondea hacia arriba. Si el jugador, como en este caso la Unión Europea, no ha salido de la salida, no se llevará puntos, no se lleva esos 2 puntos por ser tercero. Y si está aquí en el track de negativo, pues se restará 1 o 2 puntos. Bien. Esto sería respecto al prestigio, que es esta zona. Luego tenemos los hitos, que lo iremos consiguiendo aquí. Por cada hito conseguido nos van a dar 4 puntos de victoria. Si tenemos 2 hitos, pues 8 puntos. Carta de fase lunar. Pues aquí nos dicen todas las cartas de fase lunar valen 3 puntos. Si tenemos 2 cartas, pues 6 puntos nos colocamos. Si hemos adquirido seno ruinas, pues aquí nos lo dice. Nos ganamos 2 puntos para el final de la partida. Pues lo colocamos aquí. Si hemos construido carta de fortificación, como es en este caso, pues un punto de victoria al final de la partida. Si construimos, tenemos cartas de poder de la reliquia, pues por ejemplo tenemos una reliquia que nos da 3 puntos de victoria al final de la partida. Si la tenemos activada, claro. Si tenemos otra loseta de poder extra, que no hemos podido, nos dará un punto, ¿vale? Si tenemos una activa y además tenemos otra que no la podemos colocar, porque solamente podemos colocar una, pues nos dará un punto de victoria. ¿Recursos sobrantes? Pues por cada 10 recursos que tengamos, obtendremos un punto de victoria. Todos los recursos, ¿de acuerdo? Y lo último que nos queda, las condiciones de victoria, que tendremos cartas de condición de victoria, que si las cumplimos, nos llevamos los diferentes puntos de victoria. En caso de que se suman los puntos, en caso de tener más puntos, será el ganador. Si hay empate, se mira quién tiene más cartas de producción. Aquí ese será el ganador. Si hay empate también en cartas, se mira quién tiene más prestigio en la sumatoria.
Si hay empate todavía, pues cogéis y os echáis otra partida a este Good Speed. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Ahora sí.